Una carga tributaria de tal magnitud, el primer efecto que tiene es que frena la posibilidad de hacer crecer la producción y la inversión en toda la cadena. Entonces, ese es el primer efecto que tiene. Se podría producir mucho más, se podría industrializar, se podría tener muchas más inversiones a lo largo de toda la cadena, y eso es lo que no pasa. Vemos cómo ha venido cayendo la superficie de soja los últimos años. En una primera instancia, por ahí pierde contra otros cultivos por esta carga tributaria que tiene, pero en una segunda instancia se achata toda la producción de Argentina versus, como vos decías, algunos países de la región que realmente vienen creciendo en producción de manera muy impresionante, sobre todo al compararlo con Argentina, ni hablar países como Brasil y Paraguay que también han incrementado su superficie productiva, pero realmente Argentina va perdiendo oportunidades de poder producir más, de poder generar una mayor cantidad de empleo y de dólares atrás de esto, como vos decís. Y la segunda cuestión, que estaba en uno de los gráficos que pasaron ustedes recién ahí en la pantalla, es que 2/3 de todos estos impuestos son derechos de exportación. Derechos de exportación, que es un impuesto de origen nacional, no coparticipable. Entonces, no solo estamos hablando de que limitamos las posibilidades de producir e invertir, sino que mucho de todo este dinero no llega a los pueblos y ciudades del interior productivo, que es donde se produce la soja, si se quiere, y donde está instalada toda la cadena.